Un saludo muy especial a las delegaciones de los 196 países asistentes, embajadoras, embajadores, jefes de misiones diplomáticas y representantes de los organismos internacionales acreditados ante el gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas. Ministro de Ecología y Medio Ambiente de la República Popular China y presidente de la COP15, Juan Rongqiu. Vicepresidenta de la República de Colombia y ministra de Igualdad y Equidad, Francia Elena Márquez Mina y su distinguida familia. Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Alcalde de la ciudad de Santiago de Cali, Alejandro Eder y su esposa Taliana, directores, ministras, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional, altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, gobernadoras, gobernadores, alcaldesas, alcaldes y congresistas de la República presentes, medios de comunicación nacionales e internacionales, en general a todas y a todos, los asistentes y a las personas que nos acompañan por conexión vía streaming a la ceremonia de apertura de la COP16. Como ustedes habrán visto, este es el país de la belleza. Dicen los pueblos descendientes de la cultura tairona que existían en la Sierra Nevada de Santa Marta, que habitaban el corazón del mundo, que vivían en montañas que llegaban hasta las nieves perpetuas en las alturas más altas de Colombia, alturas que se desmoronaban en dos o tres jornadas de camino hasta llegar al Mar Caribe, en un camino que contaba con todos los climas de la tierra, con todas las vegetaciones, con todas las bellezas y las aguas frías y cristalinas por doquier, hasta llegar hasta las olas de un mar intenso y cálido, el corazón del mundo. De joven fui hasta esa sierra y caminé los caminos y conocí a los indígenas descendientes y volvieron a decirme que estaba yo en el corazón del mundo. Y me quedó la idea en la cabeza. He vivido y visto mapamundis y los he volteado una y otra vez de acuerdo con las culturas, de acuerdo con las economías, de acuerdo con la intensidad de la vida, y creo que los taironas y sus descendientes tenían y tienen la razón. Si coloco a China, Indonesia, India, Filipinas a mi izquierda del mapamundi y pongo a mi derecha el África, el Congo, Madagascar, Sudáfrica, entonces quedó en un exacto centro de la biodiversidad planetaria. Somos el centro entre América del Norte y América del Sur. Somos el centro entre China e Indonesia y Madagascar y Europa sin biodiversidad. Quizás podríamos llamarnos el corazón del mundo, porque somos el corazón de la vida del planeta. Y entonces me dijeron los indígenas de la Sierra Tairona que yo era el presidente del corazón del mundo y que nuestra lucha era por la vida. Levantamos la idea de ser una potencia mundial de la vida, como destino nacional y como humanidad. Y con ello nos volvimos mayoría colombiana, descubriendo que la única razón de ser de la humanidad es la vida misma. Es nuestra razón de ser humana cuidar la vida y no destruirla. Por ser la vida inteligente, nosotros, y no la inteligencia artificial muerta, tenemos que usar la energía inteligente para expandir la vida, no para recortarla. Pero parece que hoy vamos con nuestra propia razón de ser.
ante una pregunta como ¿qué afecta mayormente la vida en el planeta? No tenemos que decir nada más que nosotros mismos, la humanidad. Hoy aparece una realidad fantasmal y algo mentirosa. Pareciera existir una humanidad contraria a la vida. Mentirosa porque una humanidad contra la vida es también una humanidad contra la humanidad. En las decenas de miles de bebés que son desmembrados por la bomba en Gaza, en el Líbano, en las decenas de miles de jóvenes que mueren en la guerra fratricida entre las juventudes eslavas hermanas, en Diana Sofía, nuestra niña que aquí cerca en Candelaria fue violada de 12 años apenas y asesinada por su vecino, en la descomposición generalizada de nuestra sociedad a través de tantos años de violencia, de guerra, de aislamiento de los hombres, de la educación pública, de la inmensa desigualdad social de la que somos parte en este pedazo de la tierra, en la inteligencia artificial que maneja el destino de esas bombas, en una inteligencia artificial sin regulación pública que genera enormes productividades casi sin el ser humano y sin una renta ciudadana para quien sale despedido del trabajo, en la expansión de una inteligencia artificial con cantidad de energía aplicada a la información, tratando de apropiarse del intelecto general de la humanidad, en esa inteligencia artificial que puede generar una virtualidad de felicidad en medio de la barbarie y las ciudades y la cultura y las vidas destruidas, se empoderan los instrumentos anticulturales y materiales del comienzo, del final de la vida y de la humanidad. Todos sabemos que la inteligencia artificial se expande sin regulación alguna humana, sin una regulación construida pública, racional y colectivamente por todos los pueblos del mundo. Una inteligencia artificial que hoy utiliza energías sucias y fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Cuando la inteligencia artificial se articula al petróleo, al carbón y al gas, se articula el colapso climático con la inteligencia artificial y se produce el Armagedón. Desempleo en masa universal, ganancias sin recorderes históricos en el pasado, destrucción del clima y separación del ser humano de la realidad constituyen los condimentos del final de la vida. Pero no es la humanidad la culpable. Sería una falsedad ideológica, una realidad deformada y fantasmagórica decir lo que no es cierto. Quienes son los dueños de la inteligencia artificial y quienes desencadenan el colapso climático son los mismos. Son algunos ricos megapoderosos de la tierra que hoy sueñan ser dueños de redes y de inteligencia sin vida, escaparse a Marte en sus naves de ensueño mientras dejan sus culpas en la tierra destruida. La riqueza del mundo hoy se ha concentrado en el 1% de la población del planeta. La riqueza del mundo se mide hoy en dólares y en CO2 equivalente. Dólares y CO2 equivalente se han vuelto sinónimos desde hace 2 siglos. Entre más rico es un ser humano o una sociedad, en medio de nuestro actual modo de producir, más CO2 arroja a la atmósfera, más la ensucia, porque más carbono consume. El modo de producción de hoy es uno
de consumo cada vez más grande de carbono y de expulsión cada vez mayor de CO2, el gas del calentamiento mundial. La acumulación de capital, el crecimiento cada vez mayor de la ganancia, conlleva automáticamente al final de la vida, si su impulso lo genera el petróleo, el carbón y el gas. El carbono, que paradójicamente es también el elemento químico fundamental de lo orgánico, de lo vivo, es base de la muerte generalizada. Se trata que el capital y la ganancia han roto un equilibrio delicado, pero fundamental de la existencia, el clima. En cierta forma, la codicia móvil de la ganancia está a punto de destruir la vida. Esta contradicción antagónica hoy debe ser analizada, ya no solo por la ciencia, por la teoría económica, sino por la cultura y la política. Cultura y política son el movimiento intenso de la sociedad y sus partes. Es el movimiento rápido de la humanidad. Una movilidad que se tiene que mover rápido, muy rápido, para frenar la acumulación del capital o para llevar el capital de manera obligada a la descarbonización. Ilusos los que piensan en los foros mundiales como este, que el mercado libre podrá llevar a la maximización del bienestar y que llevará a los seres humanos a ser portadores de la vida. Ilusos los que creen que con mirar hacia arriba, con no mirar hacia arriba o hundir la cabeza bajo la tierra, pasarán los hechos sin afectarle. Ilusos los que niegan que ha comenzado la extinción de la biodiversidad y de la vida. Detener la acumulación del capital portador de los espectros de la muerte nos obliga a hacer una revolución mundial de la humanidad. La bandera revolucionaria hoy se llama vida. Llevar obligadamente el capital a la descarbonización implica también una revolución, porque hay que salir de manera inmediata de la época neoliberal, del neoliberalismo en todas sus letras. Ese es el cambio integral de paradigma que se impone para mantener la vida y la humanidad en el planeta. La libertad del mercado no lleva a la maximización del bienestar. La libertad mercantil que pregonan y gritan lleva a la máxima esclavitud. Lleva la vida a atarla a las cadenas. La vida misma es condenada a desaparecer. Para obtener un mercado no mortífero, hay que regularlo. Se necesita de un poder público fuerte y global, una juntanza de la humanidad. Quienes gritan libertad hoy son esclavistas que llevan el ser humano y los seres vivos al mercado para su venta. El comprador es un espectro de la muerte. Para gritar libertad, de verdad, libertad, hay que liberar la vida de sus espectros, una vida que no se encadena, que no se arrodilla, que no se vende, que no se deja explotar. Necesitamos cambiar las finanzas mundiales, es el tema de este foro. Hoy están ligadas a la codicia, es decir, a la muerte. ¿Quién dijo que la vida planetaria se pone a salvo a través de proyectos bancables? Es decir, proyectos ligados a la tasa de interés, a proyectos que dan ganancias y llenan
las hambres de la codicia. Por aquí, ligar la superación de la crisis climática o la regulación de la inteligencia artificial a la codicia solo nos lleva al abismo. Es fundamental hoy cambiar deuda por acción climática. No puede existir el riesgo como criterio de medida de la tasa de interés, ni así tasar los préstamos. Rebajar el riesgo en la deuda del tercer mundo es hoy sustancial, vital. Si los fondos de capital y los fondos de pensiones de los países ricos cimentan su rentabilidad en las economías de los países pobres, dejarán a la humanidad sin los instrumentos para superar la crisis climática. Las economías riesgosas son las que pueden exterminar la vida de hoy. Los que más emiten CO2 a la atmósfera son las economías fósiles, petroleras, carboneras y gasíferas. Son las economías poderosas de Estados Unidos, China y Europa. ¿Por qué cobran sobretasas a la tasa de interés a los países que aún hoy podemos absorber como esponjas el CO2 de la atmósfera a través de nuestras selvas y de nuestros bosques, a través de nuestra biodiversidad, a través de la historia? Los países biodiversos hemos también acumulado las culturas de la humanidad, como pudieron ver en el acto inicial de esta COP. Casi todas las sangres del mundo corren por el corazón del mundo en estas tierras que llamamos Colombia. Solo cambiando el riesgo país por acción climática podremos financiar el plan Marshall que detenga en el planeta la crisis climática, que descarbonice la totalidad de la economía. Cobran una prima de riesgo a quienes absorben el CO2 que arrojan los megarricos del planeta. Eso es un verdadero contrasentido moral y mortal. Es a los más ricos depredadores a quienes hay que cobrar los impuestos para eliminar el carbono de la producción y del consumo. Con los impuestos sobre la megarriqueza depredadora, con el cambio de la deuda por acción climática, pasamos a nuevos modos de producción, a un relacionamiento diferente entre los seres humanos frente a la producción y la riqueza, a una manera diferente de concebir y experimentar la riqueza, que se basa ya no en las energías fósiles de la muerte, sino en las limpias que necesitan más del sentir que del tener, más de la acumulación de la cultura que de las cosas. En este movimiento rápido de la humanidad, vital, creo que el puesto de mando, la primera línea de la vida, corresponde a la mujer joven, a la que quiere parir o está pariendo la vida, a la que sin quererlo se siente generadora de la vida, así no quiera parir. Creo que esa juventud debe pasar al frente hoy, llevada de la mano femenina. Nosotros, los guerreros de antes, solo debemos seguir su flecha lanzada al firmamento. Quizás la más grande batalla está por comenzar. Ya no es una batalla por botines, por esclavos o conquistas de tierras y de pueblos. Es la gran batalla de la vida de la que Colombia quiere hacerse parte, porque este es el corazón del mundo, el país de la belleza. Gracias, muy amables. Muchas gracias, señor presidente.
Ahora escucharemos las palabras de apertura del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, señor Antonio Guterres. Excellencies, friend. Excelencias, amigos, le doy las gracias al gobierno de Colombia por acogernos en esta COP tan importante. Es la de la paz con la naturaleza y la primera desde que se aprobó el marco global o mundial de la biodiversidad como en Montreal. El marco está basado en una verdad muy clara: para que la humanidad prospere, la naturaleza tiene que florecer. Destruir la naturaleza causa conflicto, hambre y enfermedades, fomenta la pobreza, la desigualdad, la crisis climática, daña el desarrollo sostenible, los puestos de trabajo verdes, el patrimonio cultural, el PIB. Si los servicios de la naturaleza se vienen abajo, como la polinización o el agua limpia, entonces la economía mundial va a perder millones y millones de dólares al año. Los pobres van a ser los que más sufran. El marco global de la biodiversidad promete restablecer unas relaciones sanas con la salud y sus ecosistemas. Pero no estamos bien encaminados. Su tarea en la COP es pasar de la palabra a la acción. Esto significa que los países deben presentar planes claros para alinear sus acciones nacionales con las metas del marco. Tenemos que ponernos de acuerdo en un marco de seguimiento y de transparencia, y tenemos que cumplir con las promesas de financiación y acelerar el apoyo a los países en vías de desarrollo. Tenemos que marcharnos de Cali con una inversión considerable en el Fondo Mundial de la Biodiversidad, del marco global de la biodiversidad, y tiene que haber compromisos también para recabar otras fuentes de financiación pública y privada. Y aquellos que se benefician de la naturaleza tienen que contribuir a su protección y restauración. Los países en vías de desarrollo están siendo expoliados. El ADN digitalizado sustenta los descubrimientos científicos y el crecimiento económico, pero los países en vías de desarrollo no obtienen una ganancia justa de estos progresos. La COP tiene que poner en marcha el mecanismo que se ha acordado, es decir, tenemos que garantizar que los países que comparten su información genética también reciben sus beneficios. Esta es la COP de la gente, toda la sociedad tiene que estar implicada. Tenemos que reforzar el papel de los pueblos indígenas y comunidades locales. Los pueblos indígenas son los guardianes de la biodiversidad, son los faros, ejemplos del uso sostenible. Su conocimiento y su gestión tiene que ser el corazón de la acción en materia de biodiversidad de todos los niveles. Excelencias, tenemos un plan para rescatar a la humanidad de la degradación y espero verles a todos en persona al final de la COP. Secretario General de las Naciones Unidas. La COP16, Paz con la Naturaleza, es un llamado a la reflexión para mejorar la relación que tenemos con el ambiente y para emprender acciones urgentes que conlleven a la preservación de la biodiversidad, la paz y la vida en el planeta. Ahora le damos la palabra al señor ministro de Ecología y Medio Ambiente de la República Popular de China, señor Wang Ringqiu. Excelencia, presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, secretario general, ministro de Asuntos Exteriores, ministra de Medio Ambiente, alcalde de Cali, gobernadora. En esta ciudad tan dinámica de Cali estamos reunidos para celebrar la COP16 del Convenio de Diversidad Biológica. En nombre del Gobierno de China, como el presidente de la COP15, quiero felicitarles de todo corazón por el exitoso evento de hoy y también quiero darle la más cálida bienvenida a todos los delegados y a todos nuestros invitados. Agradezco enormemente los esfuerzos de los gobiernos de Colombia y de Cali y los de todos los que han organizado este evento. El tema de la COP16, Paz con la Naturaleza,
se alinea con el tema de la COP15, la civilización ecológica, un futuro compartido para todos los habitantes de la Tierra. Y está muy en consonancia ambos temas con el marco mundial de la biodiversidad. Y esto además está en consonancia con nuestro compromiso de larga data en China. La biodiversidad es la piedra angular del desarrollo de la humanidad. Es la savia que nos da vida. Esto es lo que permite el bienestar de los seres humanos y el desarrollo sostenible. Sin embargo, los ecosistemas de la Tierra se están enfrentando a daños sin precedentes, con cientos de miles de hectáreas de bosques tropicales y el 85% de los humedales perdidos, se han perdido, y un gran número de especies en riesgo de extinción. Para proteger a la biodiversidad de forma eficaz, después de las negociaciones intensas de la segunda parte de la COP15 hace 2 años, después de esas negociaciones llegamos a un paquete de decisiones histórico, incluyendo el marco mundial de la biodiversidad Kunming Montreal, donde nos marcamos objetivos muy ambiciosos para la protección y restauración de la biodiversidad, y además nos comprometimos a una serie de medidas de financiación de estas medidas. Este marco nos da una orientación estratégica. Este es un triunfo compartido para que hagamos realidad nuestro sueño, el sueño de la humanidad. El éxito de la COP15 y el marco mundial de la biodiversidad es inseparable del trabajo del PNUMA, del trabajo de las partes, la secretaría del CBD, las partes interesadas y la participación activa de todos los adalides de la protección de la biodiversidad. Yo recuerdo claramente las noches de intensas negociaciones que mantuvimos, en particular el momento en el que pude con el mazo zanjar en la ceremonia de clausura la aprobación del marco mundial de la biodiversidad Kunming Montreal. Yo me acuerdo que en ese momento todo el mundo empezó a aplaudir y abrazarse, celebrando todos juntos este éxito por los logros conjuntos de todos nosotros. Yo, como presidente de la COP15, quiero dar las gracias de todo corazón a todas las delegaciones por su participación en este logro. Echando la vista atrás, desde que concluyó la COP14 en Sharm el Sheikh, nosotros en ese momento asumimos la batuta, la dirección de la COP15, y a pesar del COVID, en el 2021 acogimos la primera parte de la COP15. También hubo una cumbre de líderes mundiales en ese momento. Y luego acabamos en el 2022 con la aprobación del marco mundial de la biodiversidad. Esta segunda fase la celebramos en Montreal, en Canadá, y ahora nos encontramos en Colombia. Colombia ha tomado el testigo y la COP16 ha empezado de forma que auguria muchos éxitos. Augura muchos éxitos. China ha impulsado de forma positiva la conservación de la biodiversidad. Nuestro presidente, el señor Xi Jinping, ha considerado muy importante la COP15, participó 2 veces a través de una videollamada en la COP15, y de él vienen las 14 propuestas para reforzar la biodiversidad en mi país. Esto muestra el compromiso de China. China se quiere convertir y quiere ser un líder responsable. La COP15, la presidencia de la COP15, fue ardua, fue compleja, pero a pesar de todo, el marco mundial de la biodiversidad ha sido todo un ejemplo de
de colegialidad. Y a través del marco hemos visto que se han tomado medidas ambiciosas, medidas prácticas conjuntamente por parte de toda la humanidad. A través del marco hemos podido ver el futuro, la esperanza que albergamos de coexistir entre nosotros y coexistir con la naturaleza y legarle un bello mundo a nuestros hijos. Para nosotros, el presidir la COP15 no solamente ha sido un honor, sino una responsabilidad. China no va a ahorrar esfuerzos para aportar la fuerza y la sabiduría de que disponemos en aras de nuestro objetivo. Queremos seguir siendo líderes, queremos seguir sosteniendo este impulso en favor del marco, aplicándolo. Queremos crear una plataforma de cooperación voluntaria donde se refuerce la voluntad política y donde se refuerce la gobernanza mundial de la biodiversidad. Hasta el momento, han respondido casi 30 partes y partes interesadas, y alentamos a otros a que se unan a nosotros y que participen en la aplicación de la iniciativa, que trabajemos todos juntos para trabajar de forma sostenible, de forma conjunta, en favor de la biodiversidad. Ahora estamos creando el Fondo Mundial de la Biodiversidad Común en Montreal, y el presidente Xi Jinping ha anunciado una inversión de 1.500 millones. Y también hemos emprendido una cooperación con el PNUMA. Se ha abierto una oficina del PNUMA en Beijing y hemos lanzado el fondo. Este año hemos aprobado los primeros proyectos por valor de 50 millones de yuanes. Esperamos que otros países puedan también contribuir fondos y esperamos que todos podamos cooperar para apoyar los esfuerzos de conservación de la biodiversidad en los países en vías de desarrollo. Nosotros hemos lanzado nuestro NBSAP en enero, que está alineado con los objetivos del marco mundial de la biodiversidad. Se establecen nuestros marcos en materia de biodiversidad del 2030 al 2035. Tenemos toda una serie de proyectos prioritarios, 75, y como resultado de este esfuerzo nos convertimos en el primer país en vías de desarrollo que ha aprobado su NBSAP actualizado en función del marco mundial de la biodiversidad. Alentamos a otros países a que hagan lo propio y que alineen sus acciones nacionales con el marco mundial de la biodiversidad. Nosotros hemos lanzado la idea de la civilización ecológica y al amparo de esta cultura, la conservación de la biodiversidad es una estrategia prioritaria para nosotros. Y eso nos ha permitido cosechar importantes éxitos en la conservación de la biodiversidad. Tenemos unas zonas protegidas que abarcan en torno al 30% de nuestro territorio. Esto nos ha permitido conservar la vida silvestre de forma efectiva, lo cual contribuye a la recuperación de la biodiversidad. La biodiversidad mundial está sufriendo el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, está sufriendo de la contaminación. Esta es la triple crisis planetaria. Son desafíos interconectados, interrelacionados, se afectan unos a otros. Y por eso hace falta un enfoque coordinado, holístico, para abordar estas dificultades. La COP16 representa un paso adelante importante
nos permitirá avanzar y hacer frente a esos desafíos. Mi estimada amiga Susana Muhammad va a asumir la batuta ahora de la presidencia de la COP16 y estamos seguros que bien coordinados conseguiremos nuestro objetivo. Nosotros, desde luego, vamos a apoyar al 100% a Colombia y a la señora Muhammad para que la COP16 se vea coronada por el éxito. Nuestro presidente dijo que no hay fuerza mayor que la solidaridad de los corazones. Es verdad que si echamos la vista atrás hemos tenido muchas dificultades, pero en la práctica hemos visto que si trabajamos de consuno, nuestros esfuerzos pueden combinarse y convertirse en una fuerza poderosa. Nuestro camino colectivo hacia la conservación de la biodiversidad es largo y exige que nos coordinemos, que nos pongamos de acuerdo en una estrategia para proteger nuestra vida y para proteger un planeta floreciente. Nosotros estamos aquí en Cali en una nueva etapa de nuestro camino para recuperar y hacer florecer la biodiversidad y legarle un planeta dinámico, un planeta vivo a las futuras generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, escucharemos la intervención de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República de Colombia, señora Susana Muhammad, una de las artífices de este evento que estamos instalando hoy. Buenas tardes a todos y todas, presidente Gustavo Petro, vicepresidenta Francia Márquez, presidente de la COP15, nuestro ministro de China, canciller, ministros, ministras, gobernadora del Valle y alcalde de Cali y todos los delegados y delegadas que decisivamente aceptaron esta convocatoria del gobierno de Colombia. Fue por una casualidad que tendremos 2 años de discusiones ambientales en América Latina. COP16 de biodiversidad en Cali, Colombia, y COP30 de clima en Brasil. Pero tal vez las casualidades no existen. Viniendo de un país en el que después de 60 años de conflicto armado, con esta diversidad cultural de pueblos, de cruce de caminos, con una de las mayores diversidades ecológicas del mundo, pero que por tantas décadas nosotros mismos ni siquiera podíamos apreciar por estar bajo el dolor insufrible de la guerra, del conflicto, de la masacre, del genocidio que también ocurrió, de un país que busca con un respiro consolidar esa paz y empieza a descubrir maravillado que esas zonas que por años no podíamos siquiera entrar eran de las zonas más biodiversas, más importantes, más ricas del mundo. Pero hoy también es el reto de consolidar en esas zonas, en esos biomas, en un país que es al mismo tiempo pacífico, amazónico, andino, caribe y orinocense. De lograr consolidar esa paz, nos hemos dado cuenta que no se puede consolidar la paz en el territorio sin la inclusión de la diversidad, sin la inclusión de los saberes específicos, sin hacer también paz con la naturaleza. Y por eso, desde esta experiencia, desde esta búsqueda vital, que como dijo el presidente Petro,
también está hoy en el corazón del mundo. Colombia es anfitrión de esta COP16 para invitar al mundo a buscar esa paz con la naturaleza. En un momento oscuro, en un momento en donde lo que vemos es que la salida no es a través de la política, la salida está siendo a través de la guerra, está siendo a través de acabar con el otro, no de incluir al otro. Y mientras gastamos el tiempo valioso de esta transición y los recursos que para la guerra sí aparecen rápidamente, pero que para el cuidado de la vida, la biodiversidad, la transición climática son escasos y difíciles de conseguir, y los acuerdos complejos, necesitamos buscar un cambio de visión, de paradigma. Para nosotros, esa paz con la naturaleza implica un cambio conceptual en los valores. La naturaleza no es un recurso. La naturaleza es la fibra de la vida que hace que nosotros mismos también seamos posibles. Y por lo tanto, significa que podríamos conjuntamente, con la herencia que recibimos de la presidencia de China, de esas 23 metas del marco Kunming-Montreal, que no son retóricas, que fue un gran resultado del multilateralismo, que fue un resultado importante de la negociación internacional, que ha generado también una movilización de todos los actores de la sociedad, que empieza a generar curiosidad en todos los sectores de gobierno, porque cuidar la biodiversidad no es un problema del ministro o la ministra de Ambiente, pero también que empieza a generar una movilización de toda la sociedad. Bajo ese legado del marco Kunming-Montreal, tenemos entonces que dar un paso más adelante. No se trata solamente de mecanismos de implementación. Se trata, en el fondo, de recomponer la forma que vivimos, de recomponer el modelo de desarrollo, de recomponer, de repensar, de redescubrir cómo vivimos conjuntamente en la diversidad, en un sistema que no genere permanentemente a la naturaleza como una víctima del desarrollo. Que por el contrario, nuestra propia reproducción como sociedad reproduzca la vida. Y eso puede ser hoy visto como un gran riesgo. El riesgo climático, el riesgo de la pérdida de biodiversidad que causa ya desastres en 25% de la superficie de la Tierra, que ha perdido toda capacidad de producción, de tener agua, que se ha desertificado. Pero también puede ser una gran pregunta de confluencia, de propósito común, de innovación, de búsqueda de futuro. ¿Cómo repensamos toda la sociedad, toda la economía, todas las formas de vivir, toda la lógica del desarrollo, haciendo paz con la naturaleza? Y esa pregunta, a la que no tenemos una respuesta clara, requiere de un especial cuidado. Hemos visto cómo aceleramos la transición energética, cómo aceleramos la descarbonización, que es absolutamente fundamental, porque si no estabilizamos el clima, tampoco los ecosistemas, la naturaleza va a poder adaptarse a las nuevas condiciones. Pero esa transición no puede ser a costa de la vida misma. Esa confluencia tiene que encontrar en la naturaleza su principal aliado para transitar. Son dos movimientos fundamentales y simultáneos: descarbonizar y recuperar la naturaleza perdida, restituir la naturaleza perdida para que sea ella la que vuelva a tomar el control de las fuerzas de la vida en el planeta. Y no es simplemente una idea retórica. Por la extracción de recursos,
por el uso extractivista de recursos naturales, generamos hoy 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero al mismo tiempo esto se constituye en lo que en un 90% está causando también la pérdida de biodiversidad. Pero por otro lado, recuperar poderosamente los ecosistemas y la naturaleza puede contribuir en casi un 40% a la solución de estabilizar el clima y el ciclo del carbono. Así que son dos agendas conjuntas, así que una no puede ser en sacrificio de la otra. Y por lo tanto, es aquí en el Foro Mundial de la Política donde debemos pensar esos mecanismos y generar esas regulaciones, esos procesos de acuerdos multilaterales para que precisamente podamos en este mundo muy peligroso en este momento generar estos dos movimientos. Queremos darle la más calurosa bienvenida a Cali, Colombia. Es una región de las más diversas cultural y ecológicamente, no solo de Colombia, sino también del planeta. Y por eso en esta COP16, en donde invitamos a hacer paz con la naturaleza, es imposible no hacerlo sin la diversidad cultural y sin la movilización de toda la experiencia humana. El mundo es un mundo de alta incertidumbre. Tenemos que recoger la experiencia que ha pasado por este planeta de todas las civilizaciones, de todas las culturas, de todo el conocimiento. Es en ese diálogo de saber entre lo ancestral y las raíces fundamentales de nuestro conocimiento de la ecología de la vida, con la capacidad científica que podríamos generar una transición, ya no para regresar al pasado, sino para generar por lo menos unas condiciones vivibles, relativamente estables para una nueva sociedad que se forjará a la luz de la crisis. Pero como se forjará a la luz de la crisis, se debe forjar también a la luz de la movilización de los pueblos, y por esto hemos convocado a que esta sea la COP de la gente. Ayer, en un encuentro de los más de 100 encuentros pre-COP que se realizaron para que realmente la apropiación social de este encuentro no se quede solo entre estas cuatro paredes, un niño de 16 años, en el encuentro de niños por la biodiversidad, nos contaba cómo él lleva 7 años en relación con las hormigas. Nos contaba que las hormigas, después de observarlas durante 7 años atentamente, son de varios tamaños, de varios colores, de varios comportamientos. Y nos decía con emoción, pero sobre todo nos hizo la siguiente pregunta. Yo vi, ministra, me dijo, yo veo cómo las hormigas, sin hablar, se comunican y son capaces de coordinarse para construir grandes cosas. Ojalá la COP16 en Cali sea ese primer hormiguero, ese primer lugar donde las hormigas sin hablar se juntan para movilizar la vida y movilizar la paz con la naturaleza. Bienvenidos y bienvenidas, juntos podremos hacer una exitosa COP16. Muchas gracias, señora ministra. Ahora escucharemos a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien está acompañada por la gobernadora del departamento del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, y el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. Ellos representan la región Pacífico. Muy buenas tardes para todos y para todas. Un saludo muy especial. Bienvenidos a Cali, al Valle del Cauca y al Pacífico. Presidente de la República de Colombia, señor Gustavo Petro. Vicepresidenta de la República de Colombia y ministra de Igualdad y Equidad, señora Francia Márquez Mina. Ministro de Ecología y Medio Ambiente de la República Popular China.
ministro de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, Luis Gilberto Murillo, embajador y representante de la misión permanente de Colombia ante las organizaciones de las Naciones Unidas, señora Leonor Zavala Torres, secretaria ejecutiva del Convenio sobre Diversidad Biológica, señora Astrid Shoemaker, a los señores presidentes de las altas cortes, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Camila Saravia, a nuestra ministra del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República de Colombia, María Susana Muhammad, al señor alcalde de Cali, compañero en este trabajo, Alejandro Eder, ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, altos mandos de las fuerzas militares, a todas las delegaciones que nos visitan, muchas gracias y bienvenidos. Primero quisiera agradecer al presidente Gustavo Petro Urrego, al ministerio, a la ministra del Medio Ambiente, al canciller por haber confiado en el Valle del Cauca y en Cali como capital del Pacífico colombiano para realizar este evento que no tiene precedentes en la historia de nuestro país. Gracias por poner sus ojos en nuestro paraíso y ser nuestros coequiperos en este propósito de hacer la paz con la naturaleza. En este y en todos los casos puedan tener la seguridad que en el Valle del Cauca estamos listos para asumir todos los retos que decidamos enfrentar juntos. Igualmente a la ONU y a la Conferencia de las Partes por la confianza que durante todos estos meses han depositado en esta confluencia regional por el Pacífico. Aquí está nuestra gobernadora del Chocó, el gobernador de Nariño, quienes integramos nuestro Pacífico colombiano. Y particularmente en nuestra región, haber confiado para hacer este evento mundial que rinde homenaje a la riqueza ambiental, étnica y cultural que han convertido a este departamento y al Pacífico en el paraíso de la biodiversidad en Colombia y el mundo. A partir de hoy serán dos semanas para que ustedes visiten Cali, el Valle del Cauca y el Pacífico y vivan, sientan y palpen la biodiversidad. Y lo decimos en primer lugar porque la región Pacífico concentra el 30% de toda la biodiversidad de Colombia. El Valle del Cauca representa el 22% de Colombia y por ello son las 17.000 especies de fauna y flora que han sido identificadas en esta región. Estamos ubicados sobre dos hotspots de biodiversidad, el Chocó biogeográfico y los Andes tropicales, que nos dan atributos como tener 9 tipos de suelos, desde aluviones volcánicos hasta páramos, bañados por 25 subzonas hidrográficas, de las cuales 47 son afluentes directos al río Cauca y 9 al Océano Pacífico. Contamos con 7 cientos de humedales, como la Laguna de Sonso, que recibió en el 2017 el certificado Ramsar de importancia internacional. Somos un departamento que cuida sus más preciados tesoros, por eso tenemos 227 áreas protegidas, que representan alrededor del 28% del total de nuestro territorio. Estamos a muy poco de cumplir con el porcentaje del marco mundial CUMI Montreal, que es del 30% de la protección de áreas terrestres y marinas en el 2030, contribuyendo a conservar los ecosistemas. Dentro de estas áreas contamos con 14 reservas forestales protectoras nacionales y 184 reservas de la sociedad civil. Este rico Pacífico cuenta con 7 parques nacionales naturales y un santuario de flora y fauna, de los cuales el Parque Nacional Natural Farallones, el Parque Nacional de Urambán en Bahía Málaga, el Parque Las Hermosas y el Santuario de Flora y Fauna de Malpelo, este último reconocido como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, están en territorio vallecaucano. También contamos con 31.942 hectáreas de manglar,
que representa una de nuestras riquezas más grandes en el Pacífico Vallecaucano y es motivo de orgullo ambiental, cultural e identitario. En segundo lugar, el Valle del Cauca es una región de una extraordinaria riqueza cultural, con características únicas en cada una de sus subregiones. Por ejemplo, en el norte destacamos una fuerte tradición cafetera, agrícola y artesanal. El centro del departamento es reconocido por su vínculo con la agricultura y la tradición campesina, mientras que en la zona sur se vive una intensa mezcla cultural con influencia afrodescendientes, indígenas y mestizas que se expresan en la música, especialmente en la salsa, así como en la gastronomía, el arte urbano y el movimiento cultural moderno. En la región del Pacífico, principalmente en sus alrededores, en Buenaventura, se encuentra el corazón de la cultura afrodescendiente, donde la música del Pacífico, como el currulado y los alabaos y las prácticas ancestrales de pesca, agricultura y la producción de biche, reflejan una cosmovisión conectada profundamente con la naturaleza y con el océano. Cada una de estas zonas posee una identidad cultural propia que en conjunto le dan forma a nuestra región, cuya riqueza más grande es su plurietnia y diversidad cultural y gastronómica. Tenemos tres reconocimientos UNESCO, uno por la música del Pacífico, otro por los conocimientos y habilidades y prácticas asociadas a la partería y un tercero por nuestro paisaje cultural cafetero. No menos importante es que contamos con un recurso humano alegre, hospitalario, trabajador, con quienes podrán compartir experiencias, aprendizajes y saberes ancestrales de nuestras comunidades. Por todo esto, cuando a cualquiera de ustedes le pregunten dónde queda el paraíso de la conservación y la biodiversidad, la respuesta es en el Valle del Cauca y el Pacífico colombiano. Nuestra tierra amada, que desde hoy y para siempre pueden considerarla como su casa. Esta riqueza, por supuesto, conlleva una responsabilidad para nosotros como gobierno y sociedad. ¿Y qué mejor espacio que esta Cumbre Mundial de Sostenibilidad y Biodiversidad para seguir fortaleciendo un modelo interinstitucional de gobernanza ambiental que hemos implementado en un trabajo articulado entre el sector público, privado, la academia y la ciudadanía representada en comunidades locales, pueblos indígenas, afrodescendientes y organizaciones sociales? En el Valle del Cauca ha demostrado un fuerte compromiso en la lucha contra el cambio climático. Es así como nuestras políticas se han nutrido con enfoques innovadores como la bioeconomía y transición energética, generación de energía a partir de biomasa, asimismo en la economía circular, agroecología, agroforestería y agricultura regenerativa para impulsar servicios ecosistémicos fundamentales como la regulación del uso del agua. A través de nuestras acciones hemos logrado impactar y estamos impactando 17 de las 23 metas del Marco Mundial Cumbre Montreal de la Diversidad Biológica, destacando áreas como la conservación de ecosistemas, la gestión sostenible del agua, la restauración de especies en peligro, la reducción de la contaminación y la promoción de la participación inclusiva. Nuestra apuesta es dejarle a las presentes y futuras generaciones un valle verde donde el desarrollo económico va de la mano de la protección de la biodiversidad, la innovación y la investigación ambiental. Finalmente, en este acto de inauguración quiero convocarlos para que esta COP no quede como un evento internacional más, sino que asumamos desde los diferentes liderazgos el reto de dejar legados. Primero, fortalecer nuestras acciones en educación ambiental para fomentar la cultura ciudadana de recuperación, protección, valoración y conservación de los sistemas socioecológicos, la biodiversidad y el patrimonio natural. Segundo, requerimos que esta cumbre signifique para las regiones esfuerzos de movilización de recursos, la creación de un fondo de cooperación internacional con el cual podamos financiar las políticas de protección de la biodiversidad,
además de promover la transición a economías sostenibles que recompensen el trabajo de las comunidades que se encargan del cuidado y defensa del ambiente, generando paz, generando bienestar, y con estas actividades como ecoturismo sostenible, agricultura regenerativa, agroecología, pago de servicios ambientales, podamos darle la calidad de vida que se merecen esas comunidades que toda la vida han cuidado la biodiversidad. Tercero, el reconocimiento y la visibilización del rol de la mujer como protectora y cuidadora de la biodiversidad mediante acciones afirmativas que conduzcan a un empoderamiento efectivo de la labor que cumplen en la conservación de la vida. Y cuarto, un esfuerzo conjunto para reducir la contaminación y pérdida de biodiversidad producto del accionar de las economías ilícitas como la droga y la minería ilegal. Una vez más, bienvenidos a nuestra región, donde creemos firmemente que vivir aquí es tenerlo todo y que mientras estemos tomados de la mano, no hay obstáculo que no podamos superar ni objetivo que no podamos cumplir. Guarden en la memoria y el corazón todos los recuerdos que se llevarán de Cali, el Valle del Cauca y el Pacífico, casa de la COP16, paraíso de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora gobernadora y señores gobernadores representantes de la región Pacífico. En este momento le damos la palabra al señor alcalde de Santiago de Cali, Alejandro Eder. Señor presidente Gustavo Petro, señora vicepresidenta Francia Márquez, al ministro de Ecología y de Medio Ambiente de la República Popular de China, señor Juan Rongqiu, al ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, el señor Luis Gilberto Murillo, a la secretaria ejecutiva del Convenio sobre Diversidad Biológica, la señora Astrid Schumacher, al honorable cuerpo diplomático acreditado en la República de Colombia, a la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República de Colombia, Susana Muhammad, a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia, Laura Camila Saravia, a los funcionarios del Gobierno Nacional, a los altos mandos de las fuerzas militares y de policía, a la gobernadora, señora Dilian Francisca Toro, a la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, al señor gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, a mi señora esposa, Taliana Vargas, a todos los invitados internacionales que nos acompañan, a los medios de comunicación nacionales e internacionales, señoras y señores. Welcome to Cali. Bienvenido a Cali. Bienvenidos a Cali, la sucursal del cielo. Es un honor para mí darles la bienvenida a la COP16, un evento que marca un momento decisivo para la humanidad. Hoy, más que una cumbre ambiental, estamos frente a una oportunidad única para transformar la historia. Porque esta COP16 no solo será recordada por las decisiones que tomemos sobre la biodiversidad, o sobre la sostenibilidad, será recordada por algo más profundo, la reconciliación. Hablemos con franqueza. En los últimos años, nuestras sociedades han enfrentado divisiones, conflictos y profundas heridas, tanto entre las personas como con la naturaleza. Colombia y Latinoamérica no hemos sido la excepción. La degradación ambiental que hemos causado es también una manifestación de una desconexión más profunda, una ruptura con los equilibrios esenciales que nos sostienen como humanidad. Las economías ilegales, como la industria de la cocaína, la minería ilegal y la crisis migratoria,
son algunas de las principales amenazas a la diversidad biológica del planeta. Hemos sido testigos silenciosos de cómo los ecosistemas han sido explotados sin medida. Hemos presenciado cómo comunidades enteras han sido desplazadas, cómo la pobreza y la inequidad siguen lacerando nuestras sociedades. Por eso estamos hoy aquí, porque creemos en la posibilidad de sanar todos estos males. Esta COP16 tiene la capacidad de ser el escenario donde no solo reconciliemos nuestras acciones con la naturaleza, sino también nos reconciliemos entre nosotros como seres humanos, reconciliar nuestras ciudades y naciones. Las ciudades tenemos la responsabilidad más grande de la conservación de la biodiversidad en el planeta. El 80% de la población mundial vive en ciudades y nuestro comportamiento está atentando contra las fuentes de vida que garantizan nuestro bienestar. Las islas de calor, la urbanización no planificada, la baja cobertura arbórea son algunas de las consecuencias que recaen en nosotros y algunas más graves, como el agotamiento de las fuentes hídricas en ciudades tan emblemáticas como Johannesburgo, Pekín o Ciudad de México. Cali, una ciudad biodiversa y capital pacífica de Colombia, es un símbolo vivo de lo que significa la reconciliación. Hace 3 años, nuestras calles fueron escenario de tensiones, de dolores profundos que estallaron luego de años de desigualdad y de falta de oportunidades. Hoy estamos entre todos recuperando a Cali, transformándola en una ciudad de esperanza, donde estamos trabajando para superar estas heridas y recuperar el lugar de Cali entre las ciudades más representativas de América Latina, donde cada esfuerzo es un paso hacia una sociedad más justa, más incluyente, y Cali se conecta con uno de los ecosistemas más megadiversos y estratégicos del planeta, el Chocó biogeográfico, un corredor natural que atraviesa 5 países y un activo biodiverso que pocos conocen. Este ecosistema no ha tenido la atención global que merece a pesar de su importancia para el mundo. Por esto, hoy nuestra ciudad invita al mundo a comprometerse con la conservación de este gran tesoro natural. Estar aquí geográficamente ubicados convierte a Cali en una potencia ecológica. Somos epicentro pluriétnico y multicultural. Bailar hace parte de nuestra esencia. Entre las más de 550 especies de aves que se pueden avistar en Cali, hay una que baila al ritmo de la salsa, el tororoy bailador, que fue descubierto apenas hace 7 años. Somos la ciudad de los 7 ríos, con más de 280 arroyos y 2.000 nacimientos de agua. Desde los bosques urbanos hasta las áreas protegidas, se percibe la riqueza de nuestra flora y la fauna también, que viste nuestra ciudad, con los colores de más de 350.000 árboles, como los guayacanes, y con los cientos de tonos de verde de nuestro mayor tesoro, el Parque Nacional Natural Farallones, uno de los lugares más megadiversos del mundo. Somos una biodiversidad y esto implica que todos asumamos una mayor responsabilidad para conservar nuestra riqueza natural y fortalecer las comunidades afrocolombianas e indígenas que por generaciones se han dedicado a cuidar nuestro territorio. Desde las ciudades, nuestro trabajo debe ser integral, porque la explotación ilegal de los recursos no solo destruye el ambiente, sino que provoca tensiones sociales, despoja a las comunidades y agrava la desigualdad. Cali es la ciudad que ha recibido la mayor inversión extranjera del país. Nuestra ciudad y el Valle del Cauca aportan en su conjunto el 10% del Producto Interno Bruto de Colombia, concentrando el 18% de la industria y el 22% de la agroindustria. Por eso, es importante comportarnos a la altura de esta responsabilidad y trabajar por la sostenibilidad.
¿Qué mejor lugar que Cali para ser el epicentro de esta COP de la reconciliación? Reconciliarse es sanar, es restaurar lo que se ha perdido. Y esta COP de la reconciliación es la oportunidad para sanar heridas, para reconocer las diferencias y para construir un futuro juntos donde exista justicia social, bienestar y armonía con la naturaleza. Un futuro en el que el desarrollo y la sostenibilidad sean compatibles, en el que la conservación no sea un obstáculo, sino una oportunidad para avanzar, para crecer sosteniblemente. Los ojos del mundo están puestos hoy en Cali y en Colombia, y desde aquí, en medio de esta tierra fértil, desde esta ciudad vibrante, hago un llamado al mundo y a los líderes presentes para abandonar los mensajes de odio y de división y reemplazarlos con mensajes de unión y de trabajo conjunto. Nosotros lo venimos haciendo en Cali. Unimos esfuerzos para recuperar el rumbo de nuestra ciudad, para reconciliar nuestra sociedad e impulsar una mayor conciencia ambiental. Como parte de esto, formulamos un plan maestro ambiental para alinear el crecimiento urbano con la protección de nuestra biodiversidad y así ser una Cali sostenible. Este plan tiene la meta de disminuir en los próximos años en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero, con aportes desde cada sector, desde la cultura, la infraestructura, la academia y hasta la movilidad. Hemos iniciado una ruta hacia la descarbonización. Un plan a través del cual también damos golpes contundentes a quienes atentan contra nuestra biodiversidad. Este año iniciamos el cierre de la mina ilegal más grande en la historia de Colombia, en nuestro Parque Nacional Natural Farallones, capturando a quienes atentan contra nuestros recursos y reconciliando a quienes antes eran explotadores, convirtiéndolos en guardianes de nuestra naturaleza. Hemos cerrado 4 minas a la fecha y al final de este año cerraremos 6 más, clausurando definitivamente esta mina ilegal. Nuestra visión es instalar en este parque natural el Centro de Investigación Científica para la Biodiversidad y fortalecer el turismo regenerativo con la participación de la comunidad para salvaguardar este ecosistema. Esto lo haremos de la mano del Instituto Humboldt, de las universidades de Cali y de cualquiera de ustedes que nos quiera acompañar en este propósito. Este será un piloto replicable para recuperar y para preservar la naturaleza de las amenazas que le representan las economías ilegales. A todos los que nos visitan, les agradezco por estar aquí. En esta ciudad que está comprometida con la transformación, la Agenda 2030 y con un futuro sostenible. Cali lo recibe con los brazos abiertos, con una agenda de más de 200 eventos para la ciudadanía que la convierte en la COP de biodiversidad con la mayor participación ciudadana de la historia. Una cumbre donde los negocios verdes, las soluciones basadas en la naturaleza, la educación ambiental y la riqueza natural y cultural de nuestra región invitan al mundo a trabajar en la transformación de nuestra ciudad y el planeta que queremos recuperar y preservar. Que esta COP16 sea recordada no solo por las soluciones técnicas que aquí discutamos, sino por haber sido el lugar donde se le da la relevancia que merece la diversidad biológica, que es fundamental para salvaguardar la vida. Gracias al Gobierno Nacional de Colombia, al presidente Petro y a las Naciones Unidas por haber confiado en Cali y en su gente para ser la sede de este evento con trascendencia para la humanidad. Cali es donde debes estar y la reconciliación es el primer paso hacia la sostenibilidad, hacia la justicia social y hacia la justicia ambiental. Muchísimas gracias y bienvenidos a la COP16, la COP de la reconciliación.